Hola amigos del fútbol, qué partido tenemos hoy. Estamos por vivir, sentir y disfrutar un superclásico con todas las letras. Después de todo lo que se habló en la semana, finalmente llegó la hora de la verdad. La rivalidad histórica entre estos equipos no hace más que prometernos un espectáculo apasionante desde el primer minuto. En estos 90 minutos hay muchas cosas en juego. La historia, la reputación, el honor. No tengo dudas, queridos amigos, que hoy, más que nunca, va a vivir el fútbol. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Arrancó el encuentro. Traba, lucha y gana el balón. Lo tocaron, es infracción. Hay tiro libre. Aguantará. Está habilitado. Es un pase que rompe la defensa. Aprovecha la posibilidad. ¿A dónde le pegó este muchacho? Qué vulnerable es la defensa de este equipo. Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Decide abrirla por la derecha. Intenta un pase al vacío. Allí va. Le da desde ahí. La pelota se va muy desviada. El arquero se lució cerrando el ángulo y forzando el error. La atajó con mucha clase. La saca fuerte hacia arriba. La resuelve reventando esa pelota. Rodríguez. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Infracción, falta, tiro libre. Abre muy bien la defensa con este pase. Allí va, directo al área. Aleja el peligro por ahora. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Y arranca la contra. Abre la defensa con un pase entre líneas. Esta es clara. Puede pegarle. Abre al sector izquierdo, buen pase. La juega profunda. Qué bien lo vio, atención. Saca la pelota y aleja el peligro. Otra posibilidad desde el córner.
Trata de alejar el peligro con el despeje. Se la saca de encima. La saca lejos, bien lejos. Cabecea, puede ser. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. La saca fuerte hacia arriba. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Rodríguez. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Rodríguez. Se eleva y cabecea. Un cabezazo tibio, 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 casi frío. Recupera justo la pelota. Era bueno el ataque. Esto será saque lateral. Se esfuerzan, se sacrifican, se esmeran, pero todavía no llegaron los goles. Hasta ahora, ocasiones no faltaron. Un 0-0 muy entretenido. Maniobra, la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La juega bien hacia adelante. Se va con todo hacia adelante. Qué buena pelota le pusieron. Pelotazo al Paco con el cabezazo. Le faltó precisión con la cabeza. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Se la saca de encima. Cuidado, que fue impresionante disparo. Otra vez, pero qué mal está definiendo hoy. Pusieron contra las cuerdas al rival, generando muchísimas situaciones claras de gol en estos últimos minutos. Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades, porque sabemos que los goles cerrados los pueden lamentar al final. La saca fuerte hacia arriba. Traba, lucha y gana el balón. Buena chance para la contra. Gran pase a través de la defensa. Entró al arco. Pase largo al hueco. Lindo espacio encontró por ese lateral.
La saca fuerte hacia arriba. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Lindo centro. Y le pega al arco. Metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Se reanuda el encuentro. Estamos 1-0. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. La pelota salió y es saque lateral. Rodríguez. Vamos a entrar en los últimos 15 minutos de este primer tiempo. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1-0. Muy bien jugada esa pelota. Brillante resolución, magnífico. ¡Viva el fútbol, viva! Allí va, quiere hacer daño por afuera. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. No puede hacer pie. Intenta un pase al vacío. Rodríguez. ¿Qué contra tienen, por favor? Ojo que la defensa está mal parada. A ver quién le pega desde ahí. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. El arquero la manda lejos. Se la saca de encima. Traba, lucha y gana el balón. Lo toca, sí, es falta. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Estamos viviendo un momento emocionante, amigos. Excelsa definición. Una definición para que usted grite conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Se veía venir. Se veía venir. Habían salido con ímpetu a conseguir el empate merecido. Una pegada magnífica, brillante. La puso como con la mano. Extraordinario. Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación. Y sobre todo, con una técnica exquisita. Estupendo gol. Sigue el partido. El marcador igualado. No hay que quitarle mérito al equipo que empató. Pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Tremendo avance. Abre la defensa con un pase entre líneas.
el juego y lateraliza el ataque. Cambia y la saca el remate. No pudo aprovechar la buena jugada. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Abre muy bien la defensa con este pase. Ahí va, oportunidad de gol. Busca un compañero. La hizo muy bien. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega profunda. Tira un pase largo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente, no le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Lucha por no perderla. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Intenta una chilena. Extraordinaria maniobra. La puso por arriba, pero no pudo ser. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. Fue un primer tiempo interesante, bastante entretenido, con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte. Ha sido un primer tiempo más que interesante. Los dos equipos jugaron de igual a igual y prácticamente no se sacaron diferencias. 1-1 está el partido. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Mete la pierna y gana la pelota. La tira larga, cerca del área. La abre al sector izquierdo, buen pase. Le ponen el cuerpo para moverlo. Balón largo hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. Gran pase. Atento, firme y seguro. La pelota es del arquero. Rodríguez, la tira hacia adelante. Aleja el peligro por ahora. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Ahora saque de banda. Juega una pelota larga hacia adelante. Le pegó nomás. ¡Qué buena!
pusieron, la dominó y le pegó de una. Es un jugador que le pega seco a la pelota. Sus remates son muy potentes y los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Es un pase que rompe la defensa. La agarró genial, aquí está. Imposible errar ese gol, la tuvo que soplar. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Se rompe el empate, se pone lindo el encuentro. Rodríguez. Rodríguez la tira lejos de su campo. Rechaza el balón para salir del ahogo. Allí está quedándose con la pelota. ¡Qué calidad! El centro que va. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Abre muy bien la defensa con este pase. Pelotazo largo y al hueco. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Magnífico lo que hizo. La abre al sector izquierdo, buen pase. Pasó muy bien. Recibe el pase, metió el disparo. Firme y atento para despejar. Abre la defensa con un pase entre líneas. Llega al fondo, a ver si saca el centro. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. La saca fuerte hacia arriba. Manda la pelota hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Impresionante corrida. Atención, pelota al área. Rodríguez. ¡Qué bien se escapó! Rodríguez la distribuye por el costado derecho. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. No, es el único camino. Recibe en zona peligrosa. La juega profunda. Le pega fuerte hacia adelante. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Gran pase a través de la defensa. Cuidado, esta puede ser muy buena.
El centro que sale desviado por el defensor. Es saque desde la esquina, es córner. Quiere sorprender con el córner corto. La tira larga cerca del área. Se la saca de encima. Esto es saque de banda. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. La saca fuerte hacia arriba. La saca fuerte hacia arriba. Está habilitado. ¿La aguantará? ¿Le pegó al arco? ¡Pegó en el palo! ¿Cómo se salvaron, por favor? Allí están despejándola. Es bueno el avance por el sector derecho. Atención, cuidado con esto. Va el envío al área. Ahí está el cabezazo. Se la pudo meter de cabeza. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Rodríguez. No puede hacer pie. Tiro libre por esa dura falta. ¡Atención! ¡Esta es buena! ¡Le dio al arco! Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Viene el centro. ¡Pero qué hermoso cabezazo! El árbitro para la jugada y cobra posición adelantada. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Envío largo del arquero. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Es un pase que rompe la defensa. Muy buen control. Avanza, se viene por el costado. Puede venir al centro. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Gran jugada. Desborda por el lateral. Va a mandar el centro al área. Abre el juego y lateraliza el ataque. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga.
Pelotazo al área. Así va el cabezazo. Qué lástima. Con eso se acabó la historia. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. La saca fuerte hacia arriba. Gran corte, intercepta y gana el balón. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Abre la defensa con un pase entre líneas. La juega por afuera. ¿Cuánto espacio dejaron? Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? Está habilitado. Cuidado que le va a pegar. Revienta el peligro y la saca violentamente. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Se anticipa y la aleja del área. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Amigos del fútbol, estamos ingresando en el tiempo adicionado. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo quite en el área. Rodríguez. Suena el silbato del juez. Esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. ¡Qué triunfo han conseguido! ¡Enorme victoria! Era un partido que estaba para cualquiera. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Los que jugaron a este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Un placer como siempre, amigos. Hasta siempre, hasta la próxima, querido Diego.